Estoy en Mount Rainier National Park y hoy nos adentramos al mágico mundo de la astrofotografía. Les quiero mostrar mi flujo de trabajo, cómo preparo el equipo, los ajustes que uso y más consejos. Así que ahí vamos. Las cámaras que usaremos hoy son la Canon EOS R2470 2.8, una Canon 80D con un lente de kit 18-55 y la Canon R5C. El peor enemigo de la astrofotografía es la contaminación lumínica. La calidad de fotografías que vas a conseguir de las estrellas si estás tomando fotos en una ciudad no va a ser lo mismo. Así que si quieres tomar buenas fotos de estrellas, tienes que planear irte a un lugar donde los cielos son más oscuros. Una de las piezas claves de la astrofotografía es tomar fotos con un lente que tenga una apertura más amplia, como un 2.8 o incluso más amplio. Algo súper chévere que también vamos a hacer hoy es tengo un riel motorizado donde tendremos estas flores en primer plano. Luego tendremos el lago y la montaña y luego las estrellas. El timelapse se va a mover, entonces le añade una capa extra de emoción al timelapse. Y si les gustaría un video donde explico cómo usar un riel de estos, me dicen en los comentarios. Visitar el lugar de día te ayuda a crear mejores composiciones gracias a la planeación y también evitar peligros que de pronto no ves en la noche. Uno de los retos más grandes que vas a encontrar la primera vez que tomes fotos de las estrellas es el enfoque. El truco para enfocar en las estrellas es usar la pantalla de la cámara. Busca una de las estrellas más brillantes en tu cuadro y vas a hacer zoom digital en ella. Vamos a encontrar ese enfoque. La manera que sabes que estás enfocado es cuando la estrella llega a su punto más pequeño. Si ves que está creciendo de tamaño, es porque te pasaste y ahora estás desenfocando hacia el otro lado. Esto tarda un poco de tiempo mientras que te acostumbras a hacerlo, pero una vez ya lo tienes, es algo que puedes hacer súper, súper rápido. Yes. Yeah, my YouTube also experimenting between English and Spanish. What's your name? Will. Santiago. Nice to meet you. Well, if you need any help or any tips, let me know. It's really fun. A veces cuando uno está grabando y hay otros fotógrafos, otras personas normalmente se acercan a mirar qué es lo que uno está haciendo y siempre chévere. Tipo, es un ambiente bien divertido cuando uno está en un lugar así. La gente siempre quiere conocer nueva gente, conocer nuevos fotógrafos. Es algo, una de las cosas que más me gusta de estar por acá. Bueno, ya tenemos la cámara lista, el enfoque listo. Ahora vamos a jugar con los ajustes. Lo primero que vamos a hacer la mayoría de las veces es nuestra apertura va a estar en lo más amplio que se pueda. Este lente es un 2.8, entonces la vamos a poner en 2.8. Ahora tenemos que decidir nuestra velocidad de obturador. Para evitar un barrido de estrella, lo que quieres es usar la regla 500. Esta regla es dividir 500 por tu distancia focal. Como estamos tomando fotos en 16 milímetros, vamos a dividir 500 por 16, lo cual nos da 31. Ahora, ese es el tiempo máximo de exposición antes de que empieces a notar un barrido de estrella bastante dramático. Sin embargo, como estoy haciendo un timelapse, lo que voy a hacer es usar una velocidad de obturador de 20 segundos. El ajuste de blancos es una de tus herramientas más creativas para este tipo de fotografía. He visto gente que le gusta tener la Vía Láctea un poco más cálida o un poco más fría. Personalmente, a mí me gusta tenerla más del lado frío, lo cual me parece que es un poco más realista a los verdaderos colores de la galaxia. Los ajustes que normalmente uso es entre 4000 y 4200 Kelvin. Una cosa que es súper conveniente es traerse una
linterna de luz roja te ayuda a mantener tu visión nocturna y a no dañarle la experiencia a las otras personas que pueden estar tomando fotos o viendo el cielo. La fase de la luna va a indicar qué tipo de astrofotografía vas a tener. Si tu objetivo es tener la Vía Láctea y estás tomando fotos en una luna llena como esta noche, te vas a dar cuenta súper rápido que tus fotos no se van a ver como las que ves en internet. Puedes pensar de la luna como parte de la contaminación lumínica. Si la luna está en el cielo, vas a perder muchos detalles de las estrellas, ya que la luna es mucho más brillante que ellas. Ahora, eso no quiere decir que no vas a tomar nunca fotos cuando la luna está afuera. Vas a ver la luz moviéndose. ¡Oh! Acabo de ver una estrella fugaz. Vas a ver la luz moviéndose como si fuera el sol. Esto va a añadir bastante dinamismo a tu paisaje, aunque tu Vía Láctea se va a ver afectada. Lo que esto hace es que vas a tener periodos donde las fotos se van a ver distintos, entonces puedes hacer diferentes planes para diferentes días del mes. Y ahora vamos a calibrar este reel. Son las 2:23 de la mañana, ya terminamos ahí. Vamos al siguiente lugar, que es lado del lago. Aquí está Enrique, increíble fotógrafo de México. Vamos a bajar, vamos a tomar una foto del lago, vamos a ver qué tal se ve y luego a la casa. Hay un montón de flores de todos los colores y sabores aquí en este parque. El verano es prácticamente la primavera. Aquí todavía está fresco, en la noche hace frío y las flores salen cuando en todo lado ya salieron hace 3 meses. Bueno, ya de vuelta en casa y espero que hayas aprendido algo útil en este video. Si te gustó, por favor dale like, esto ayuda al algoritmo a compartírselo a más personas. Si quieres aprender más sobre fotografía, aquí tengo una lista con todos mis videos y los próximos que estaré creando son retratos en Nueva York y una aventura en las montañas. Así que ya los veo.